Chicos, que estamos de celebración. Que Resident Evil 7 va a llegar a Nintendo Switch. Como bien sabéis, hace un año exactamente, yo ya hice un vídeo hablando de que la saga Resident Evil iba a llegar a Switch, de cómo iba a llegar, que primero iban a ser con los Revelation y que luego, pues Capcom daría más su apoyo a Nintendo Switch si veían que hechos tenían esa aceptación. E incluso nos podía traer el Resident Evil 4 o incluso el mismo Resident Evil 7 que se lleva hablando desde que va a salir desde la salida de la consola, ¿no? Desde la salida de la consola se lleva hablando de que va a salir este Resident Evil 7. Bueno, pues por fin se anunció que va a salir Resident Evil 7, pero esto tiene una trampa y esto tiene tela. Yo sigo diciendo que el boicot a Switch no existe, que el boicot a Switch me lo invento yo para rascar cuatro visitas. Oye, que el boicot a Switch se lo inventa el Cucos, que no existe. Capcom se supone que ha desarrollado una versión para el Nintendo Switch de Resident Evil 7, pero no la tienes ni en físico, ni te la vas a descargar en la shop. Vamos a jugar a Resident Evil 7 vía streaming. ¿Cómo que vía streaming? Quiero leeros el artículo que ha puesto Hobby Consolas acerca de esto. ¿Por qué Hobby Consolas? Porque es la primera que he visto. Y dice: Capcom ha anunciado el lanzamiento de Resident Evil 7 para Nintendo Switch. El survival horror llegará a la consola híbrida muy pronto y necesitará conexión permanente a internet. Punto número uno. La consola tiene que estar permanentemente a internet, por lo tanto no te la puedes llevar por ahí. ¿Te la puedes llevar por ahí? ¿Puedes? Si yo me voy a mi pueblo que no hay internet, ¿cómo cojones juego a Resident Evil 7? No tienes ni el juego. Ni el juego lo tienes. Vamos a continuar. Los fans del terror y de las consolas de Nintendo están de enhorabuena. Ah, sí. Joder, macho. Estamos de una enhorabuena. Ya estamos tirando ya cohetes, ¿sabes? Resident Evil 7 llegará a Switch. Así lo ha confirmado Capcom, desarrolladora del título, que ha presentado el primer trailer de la aventura que se lanzará con el título Resident Evil 7 Cloud Edition. Como ya estaréis imaginando, por el nombre de esta versión del juego Resident Evil 7 necesitará conexión permanente a internet para poder estar jugando. Vamos a ver, si esto... La gracia que tiene es que es híbrida, que la puedes hacer de sobremesa y portátil. La puedes hacer portátil en tu casa con conexión permanente a internet. Y perdonad que os diga, tendrá que ser por cable para jugar al puto Resident Evil 7, porque no será por wifi, ¿eh? Que se caiga la conexión, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. Resident Evil 7 Cloud Edition para Nintendo Switch se lanzará el 24 de mayo en Japón. Aún no ha confirmado su llegada a otros territorios. Contará con una versión de prueba que permitirá jugar los primeros 15 minutos de la aventura. Una vez terminada la prueba, se podrá comprar el título completo o un ticket que costará 2.000 yenes, unos 15 euros al cambio, y que permitirá jugar durante 180 horas más. Resident Evil 7 Cloud Edition tendrá un peso de 45 gigas e incluirá todos los DLCs que han salido hasta el momento para Resident Evil 7. Vale, ahora vosotros me decís, pero Cucos, te estás colando. Si por 15 euros nos ofrecen todos los putos DLCs que los podemos comprar, que nos estás engañando. ¿Sí? ¿Os estoy engañando? Vas a poder jugar 15 minutos para ver si tu conexión es estable o no, para ver si realmente va bien el juego, para probar el juego. Pero una vez que se te acaben esos 15 minutos, tienes que pasar por caja y tienes que pagar 15 euros, que puedes jugar 180 días, que son creo que 6 meses. Son 180 días y días, pero Cucos, que son 15 euros y pagas por jugar 180 días. Es un alquiler, no es el juego. Capcom no te está vendiendo el juego, es un alquiler. Mirad, cada uno puede hacer lo que quiera. Puede apoyar esta iniciativa o no puede apoyar esta iniciativa. Yo, sinceramente, señores, no voy a apoyar la iniciativa. ¿Por qué? Porque si apoyamos esta, vendrán otras. Vamos a ver. Si de verdad has desarrollado una versión física de Resident Evil 7 para la Nintendo Switch, ¿por qué no la sacas? ¿Por qué la tienes que sacar vía streaming? ¿Para qué? Para sacar más dinero. En realidad te están alquilando el juego, porque cuando pasen los 180 días se te acabará y no tendrás el juego. Es así, es fácil, es simple. Y seguro que luego
dentro de un año o de dos años te sacan la versión física para el Nintendo Switch. Yo entiendo que lo quieran poner vía streaming, a lo mejor por la memoria, porque son 45 gigas lo que ocupa el Resident Evil 7 en Nintendo Switch. Vale, yo lo entiendo, pero no sé, sacar un cartuchito, una versión física, el cartuchaco, que hay cartuchos de unos espacios increíbles en Nintendo Switch. Yo entiendo en parte eso, pero es que tampoco lo entiendo. Lo entiendo y no lo entiendo, porque es que dices, vamos a ver, vamos a ponernos claros. Vamos a ponernos claros sobre la mesa. De verdad, no sé, te obliga por supuesto a comprarte una memoria, por supuesto. Pero es que eso ya lo sabíamos todos, que la Switch necesita memoria. No lo podéis poner digital, si son 45 gigas, para que lo descargue todo el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo podéis poner digital? ¿Por qué tenéis que hacer que la gente juegue vía streaming y cargarte la experiencia de la consola? Es que sinceramente es que no lo entiendo. Y dice, por ahora tendremos que seguir esperando para saber si la versión de Switch de este aclamado survival horror llega a nuestro territorio o no. Porque de momento esto es solo en Japón, ¿eh? Aunque bueno, pones la Store en Japón y a correr. Mientras que lo hacemos, os invitamos a ver nuestro análisis de Resident Evil 7, así como... Bueno, en fin. El boicot a Switch no existe. El Mega Man Legacy Collection, que no sé cuánto ocupa, vienen solo 50 megas en el cartucho y el resto es en descarga. Capcom podría haber sacado juegos chulos para el Nintendo Switch, podría haber puesto Resident Evil 4, podría haber hecho cosas interesantes. Pero en lugar de eso, pues que se dedica a traernos el Street Fighter 2 y se dedica a traer los Street Fighter Collection. Pero, ¿dónde está ese apoyo a Nintendo Switch? Los Resident Evil Revelation, que sí, que no están mal, pero vamos a ver. No queremos un juego vía streaming. Pero que el boicot a Switch no existe, cojones. Que se lo inventa Cucos. No queremos un puto juego vía streaming. Queremos el puto juego. Que por esto se empieza, chavales. Que por esto se empieza. Que empezamos alquilando los juegos y en el futuro no tenemos nada. Se están cargando el formato físico. Se están metiendo en el formato digital. Y después del formato digital se van a meter en los alquileres. En el cual tú no vas a ser el dueño de nada. Ellos van a tener todos los productos y tú vas a tener que pagar. Por lo menos ahora pagas. Yo pagué en su día, pues no sé, por el Mario Sunshine. Y si yo ahora quiero jugar al puto Mario Sunshine, voy a la estantería y lo cojo. Y sabéis, no hay ni velocidad ni de subida ni de bajada. Porque voy, lo cojo y lo pongo en la consola. Y es así. Y me contaréis lo que queráis. Que sí, que el formato digital también mola mucho. Te evita tener, o sea, lo tienes todo guardadito en tu ordenador, cuando quieras lo descargas, tal. No estoy criticando eso. Estoy criticando que antes comprabas un juego y era tuyo. Y ahora, que si descargas digitales, que si vías de alquiler, que si cojones en vinagre. ¿Qué va a ser lo próximo? No, si está claro que ahora mediante la aplicación, no sé, una aplicación que se llama Stream Cloud o algo así, no me acuerdo cómo se llamaba, vamos a poder jugar vía... ¿Cómo se llama esto? Vamos a poder jugar vía streaming con nuestros juegos de PC. Bueno, eso en parte está bien, tíos. Vamos a poder jugar aquí como si fuera una Steam Machine por Wi-Fi en nuestra casa. Está guay. Eso lo ve bien. Está guay. Sí, son los juegos que tú has pagado y que son tus putos juegos. Vale, lo entendemos. Pero que tengas que hacer... De todas formas, esto tampoco tiene sentido. Porque si sale la aplicación esta que te permite retransmitir los juegos de Steam a Nintendo Switch, tus juegos de PC, pues retransmites el Resident Evil 7 y a tomar por el culo. Porque al fin y al cabo es lo mismo, pero sin pagar. Es que no tiene puto sentido, señores. No tiene puto sentido. No sé cómo lo veis vosotros. Me gustaría que me lo dijerais en la casa, que me lo dijerais en la caja de comentarios. Porque yo realmente no estoy dando crédito a lo que estoy viendo. Me estoy quedando flipando. Resident Evil 7 llega a Nintendo Switch. Pero ¿cómo llega Resident Evil 7 a Nintendo Switch? Madre mía, y habrá gente que lo pague. Mirad, no es por creerme el jefe de nadie ni hacerme nadie, pero si apoyáis esta iniciativa, van a seguir haciendo más cosas. Si esto no se apoya,
mucha gente se queja del internet de pago, de los DLCs. Si en su día no se apoya, eso tomar por culo. Ya está. Igual que, por ejemplo, EA intentó meter hace ya mucho tiempo el pase... ¿Cómo era? El pase de internet. El pase del juego de internet. O sea, que yo me compraba un juego que tenía online y tenía que registrar un código para jugar online. Yo solo dejaba un amigo y ese no podía jugar online. Claro, no tenía el código, tenía que comprar otro pase online. Y así con un montón de juegos también se hicieron. Pero bueno, como eso no lo apoyó nadie, pues se fue a la mierda. Pero es que esto es el mismo caso. Yo, sinceramente, os aconsejo que no lo paguéis. Y nada más, que espero que me digáis vuestra opinión en la caja de comentarios. Tengo ganas de saberla, porque es un tema candente. Y a lo mejor muchos pensáis que yo voy a estar a favor de esto, pero yo no voy a estar a favor de esto. ¡Ni de puta coña, eh! Vamos a ser sinceros, ni de puta coña voy a estar a favor de esto. Y bueno, pues nada más. Que espero vuestra opinión en los comentarios. Y que nos vemos. ¡Adiós!